Segunda parte del reto Fast One Challenge con dos pedazos de jugadores del Real Madrid, Rodrigo, Brahim. Si no habéis visto todavía el vídeo de Rodrigo, os lo dejaremos en la descripción. Y aquí tenemos al compi que quiere superarlo y que también querrá superar a Hazard, ¿no? Sí, sí, voy a intentar hacer récord. Ese es el objetivo, superarse uno mismo y superar a todos. Lo veo, lo veo. Muy bien, empezamos. El circuito consta de 5 partes en las que abordaremos velocidad, toque y precisión. Comenzamos con un slalom en el que conduciremos el balón entre los conos. Una vez superado, pasaremos a encarar las vallas con saltos verticales. En el puesto número 3, los jugadores tendrán que dar 10 toques con una pelota de tenis sin que ésta caiga al suelo. Si esto ocurre, tendrán que volver a empezar desde el principio. Pasamos a la cuarta estación, donde habrá que llevar el balón dando toques hasta la canasta y tirar. Si el jugador falla, se le sumarán 2 segundos a su marca final. Y terminamos con un disparo a puerta. Marcar por las escuadras restará 5 segundos a la marca final. Pero ojo, si el balón no entra, se sumarán 2 segundos. Veremos cuántos se atreven a arriesgar. Tenemos ya a Brahim preparado. He de decir que te veo muy bien de confianza. Sí, sí, siempre confío en mí. Pues eso, la confianza básico, está arriba. Básico, básico. Vale, pues cuando te diga, estamos todos preparados. En 3, 2, 1. Uno, dos, tres, cuatro. Vas bien de tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Aunque se te ha caído, ha sido muy rápido. ¿Cuánto ha sido esto? Y estás en unos 24-25. Pues hago otra. Tienes margen para bajar, ¿eh? Sí, sí. Además se te ha caído la pelota y digo, verás, ahora... Hago otra. Venga. Estamos ya preparados para el segundo intento. Yo creo que si consigues darle bien ahí los 10 toques de la pelota e ir un pelín más rápido... En la distancia entre... Sí, pues yo creo que... Se pierde un poco de tiempo cuando levantamos el balón para ir hacia canasta. Vale. Bueno, todavía hay margen de mejora. Vamos. ¿Estás preparado? Sí. 3, 2, 1. ¡Ah, mierda! Tengo que arrepentir este, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas muy bien de tiempo. Bien. Vale. Unos 23 segundos. No sé allí si... Pero allí he de decir que nuestro bar, Pedro Mayo, creo que va a penalizar ahí algo. Tengo que hacer otro. Vas a tener que jugarte la tercera. Sí, me la juego. Joder, y aún así, que se te ha escapado ahí algo de tiempo, lo has hecho en 23.50. Es decir, vale, si consigues enganchar todo, creo que podría superar a bastante. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues le damos. Vamos por el tercero. Vamos. Estamos ya preparados para el tercer y último intento. Y además es jugársela porque te quedas con esa marca. Me la juego. ¿Vale? Sí. Muy bien, ¿estamos preparados? En 3, 2, 1. ¡Qué bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vas muy bien de tiempo, muy bien. ¡Vale! Es muy probable que tengas el récord. Aunque se te ha caído, es probable, no lo sé. Tendremos que revisarlo porque está ahí con Saúl porque se te ha... ¡Ay! Ha sido el que más rápido lo ha hecho. Lo has hecho... Lo he hecho rápido, ¿no? 20 segundos. ¡Ah! Pero... 20 segundos, se le ha caído ahí el balón. Vamos a ver. Te dije que te iba a superar, Rodrigo. Saúl se queda. Vete, Rodri. Reto terminado. Hemos tenido a Rodrigo y a Brahim. Y estamos pendientes, por saber, vosotros ya lo sabéis, pero por saber si ha sido la mejor marca de todos. Puede ser que haya sido, y eso espero. Además, pero bueno, estoy contento. Sería superar a un compañero de selección, a Saúl, ha superado a Rodri, que estaba ahí también, ha hecho una marca 3 segundos un poquito por encima. Pero bien, ¿no?
creo que ha ganado. ¿Tú crees que ha ganado? Sí. Es merecido, ¿no? Merecido. Bien, bien, eso... Esto es compañerismo, bien, ¿eh? Bien. Pues nada, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Yo no voy a llorar, por eso, ni me voy a matar, por eso, si una